Ya empecé. Hola, hola chicas. Bienvenidas de nuevo a De Boca en Boca Cake y a este grupo, chicas, fabuloso, donde aprendemos un montón de cosas, donde hay tantas recetas ricas para hacer pasteles, para hacer gelatinas, para hacer chocolates, un sinfín de cosas, chicas. Bienvenidas a todas ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a trabajar cómo podemos utilizar estos stencils, y la base que nosotros vamos a manejar es una base en fondant, ¿ok? Chicas, podemos manejar fondant o buttercream. Difícilmente podemos trabajar crema para hacer este tipo de trabajo porque se pega el plastiquito del stencil, se nos pega la crema y no lo podemos traer. Entonces, por esa razón es que es muy importante que sepan que solamente se trabaja o en buttercream o se trabaja en fondant. Si alguna de ustedes, chicas, lo ha trabajado en chantilly y le ha dado buen resultado, les pido de favor, ahí nos pongan cómo lo hicieron, qué tiempo de secado le dieron al chantilly, todo lo que ustedes crean conveniente para que nosotros podamos aprender también de ustedes, chicas. Pues, manos a la obra, chicas. Miren, voy a trabajar este stencil y tiene esta forma, ¿ok? Pero igual podemos trabajarlo así o podemos trabajarlo acostado. Todo depende del diseño que ustedes quieran dar, chicas. Cualquiera de los dos es fabuloso, ¿ok? Y vamos a utilizar este, y yo utilizo unas de estas chinches que se manejan para la papelería. Estas yo las tengo en especial en mi cajita de pinceles. Ahí la tengo porque la utilizo específicamente para cuando voy a manejar los stencil. No la utilizo para otra cosa. Acuérdense que tiene una partecita aquí que tiene que estar desinfectada y limpia, chicas, ¿ok? Para no contaminar nuestro pastel. Y lo que hago yo es que expongo, miren, mi stencil. Y todos tienen esta partecita que nos ayudan a apoyarlo, ¿ok? Entonces, perdón, chica, parece que se salió. Yo me voy a apoyar en él, en esta parte. Mire, si se fijan, trae este hoyito, porque es ahí donde yo lo voy a poner. Entonces, yo vengo y lo pongo aquí en mi pastel. Yo estoy utilizando un pastel número 8, chicas. Y la crema que voy a utilizar el día de hoy es crema chantilly. No voy a utilizar buttercream, ¿ok? Es crema chantilly. También puedo manejar uno de los alfilerillos que se manejan en la costura, miren. También esto puedo utilizar de cabecilla. Acuérdense, es muy importante que tenga la cabecilla para que ustedes tengan el cuidado de no dejarlo en nuestro pastel, ¿ok? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso. Yo lo pongo aquí nada más para apoyarme, ¿ok? También el stencil trae aquí un hoyito para que lo ponga, ¿ok? Miren, ahí ya está colocado. Y yo voy a utilizar crema chantilly, la cual solamente cremé un poquito más de lo normal que hubiera utilizado para aplicarlo en el pastel. Lo dejé un poquito más de tiempo en la batidora para que estuviera un poquito más seca, un poquito más dura, ¿ok? La voy a trabajar así en color blanco. Voy a utilizar este tipo de mini espátula para hacer la aplicación, ¿ok? Y voy a empezar agarrando un poco de crema. Le puse crema chantilly, todo es crema en chantilly, ¿ok? Y previo a la base que utilicé para mi pan, que es un pan número 8, también le puse crema chantilly. Y voy a empezar, miren. Voy a poner bien la base que estoy usando. Les recuerdo, chicas, que estoy usando para poner mi stencil y hacer mi diseño. Es fondant,
¿ok? Esta base que estoy usando. Miren cómo se maneja, ¿ok? Me da el alto preciso que requiero para que el pan me dé el tamaño del pan. Si mi pan fuera más alto, trabajo dos veces el stencil o lo puedo poner también en la parte del centro. El diseño es ideal, es idea de ustedes, ¿ok? Preguntan que si no se viene el chantilly cuando pones el plástico. No, no se viene, verás. Ahorita lo van a ver, chicas. Hay que poner el chantilly, miren. Una cantidad considerable, no mucha, ¿ok? Miren, más o menos como esta cantidad. Y la dispersan bien. Pregunta que si el fondo azul también es chantilly. El fondo azul es fondant, chica. Todavía no he trabajado este tipo de stencil en chantilly. Que de verdad sí lo voy a tratar, a ver si en esta semana me doy un tiempecito para tratarlo en chantilly, para ver si no me lo trae cuando lo levante. Por eso lo hago en fondant. Tiene que ser fondant o tiene que ser buttercream para que no se venga. En chantilly no lo he tratado, chicas. ¿Cuánto que si se puede hacer con otras cremas? Ya les contesté que las otras cremas que vamos a trabajar, que podría ser el buttercream, ahí sí se puede hacer. Pregúntame que si el chantilly lo hace usted o lo compra en el Sam's. Este chantilly yo lo preparo, chicas. Ya viene listo, nomás para prepararse. Después de que ya le apliqué yo la crema a mi stencil, le voy a quitar el exceso, miren. Ligeramente, no voy a cargar tanto mi mano, ¿ok? Solamente voy a quitar el exceso, miren. No cargo mi mano, porque si cargo mi mano, si la recargo, corro el riesgo de levantar los bordecitos de mi stencil y entonces se me mancha el pastel. Solamente lo paso suavemente, miren. No, yo lo he trabajado así, chicas, como normal. No le doy un tratamiento especial. Miren, aquí yo ya lo voy a quitar, ¿ok? Miren. Despacio voy a ir separando. Nomás voy separando. Voy separando. Y quito aquí mi otro, la chinche que puse o esta... ayuda que me doy. Miren qué bonito queda. El stencil, chicas, yo lo compré, unos compré aquí con Marisa, no sé si ahorita tenga ellas disponibles, chicas, pregúntenle, please. Pero los compré, unos los compré ahí con ella. Miren, aquí me quedé. ¿Se recuerdan que tenemos esta parte gruesa, más ancha? Esta es la que sigue hacia la derecha, ¿ok? No la voy a poner aquí porque entonces estropearía mi diseño. Entonces continúo. ¿Se puede con Royal Icing? Sí se puede con Royal Icing también. Voy a poner aquí también. Voy a pegar mi stencil. Lo traigo hacia el lado contrario y aquí lo pego. Miren. Aquí lo voy a poner. Aquí voy a ponerle mi chinche esta para ayudarme a detenerlo. Jalo, recuerden que hay que jalar para que no nos quede levantado. Eso es muy importante. Tiene que quedarnos pegado a nuestro pastel. Porque si lo dejamos levantado cuando pongamos el chantilly, nos van a quedar esos huequitos. Y continúo. Vuelvo a tomar. Miren lo importante de hacerlo hacia arriba, chicas, ¿ok? Si yo trabajo mi chantilly al ponerlo, o mi crema, mi buttercream, si voy a trabajar buttercream, si lo trabajo hacia los lados, los stencil tienen, como están formando la figura de la flor en este caso, están como las hojitas, muy blanditas, las podemos levantar. Por esa razón es que tiene que ser hacia arriba cuando pongamos la crema chantilly
o en el caso de que decoren con buttercream, la crema de buttercream. Miren. También se puede hacer con la pistola para la pintura, claro que sí. Acuérdense, nomás la colocan aquí y también nomás se encienden su airbrush y la pinta. Claro que se puede. Estos stencils son fabulosos. Se puede trabajar. Pregúntame si la turquesa es pasta laminada. Lo turquesa es fondant, chicas. Todo es fondant, lo de abajo. Aquí voy a subir, miren. Siempre subiendo, les recuerdo, ¿ok? La onda que sí es crema chantilly. Sí, es crema chantilly la que estoy utilizando. Miren. Y por eso es muy importante, chica. Crema chantilly, buttercream. Y mi base va a ser fondant o buttercream. Todavía no he calado si lo podemos hacer en chantilly, porque ya ven que el chantilly se pone un poquito aguadito y no sé si al jalar mi stencil me traiga el chantilly. Todavía no lo calo, así que déjenme le doy una caladita y ya les aviso si se puede. Y solamente quito, miren, ligeramente, ok, no recargo mucho mi mano. No, a mí me encanta trabajar el chantilly. De hecho, muchos de mis pasteles yo los trabajo con chantilly. Esta marca que yo uso queda buenísima, chicas. Aquí ya quité mi agujita y miren, levanto, quito la chinche que tengo al lado de acá y miren. Pregunta que si lo que está arriba es crema chantilly. Esto de arriba. Sí, es crema chantilly. Y ahora voy a poner en este pedacito que me queda nada más, ¿ok? Voy a poner. ¿Dónde consigue esas láminas? Estas láminas las consiguen aquí con Marisa, chicas. Creo que ella la tiene. Hay que preguntarle, creo que ella la tiene. Si no, si no la consiguen con Marisa, si gustan me mandan un texto por Messenger y yo les digo cómo la pueden conseguir, ¿ok? Pregunta que ese chantilly no humedece el fondant. No, de hecho a mí me encanta trabajar la base para colocar después el fondant, chicas, yo la trabajo siempre en chantilly. Casi no uso el buttercream porque ese es para mi criterio, ¿ok, chicas? Como es ya muy dulce el fondant, si utilizo el buttercream, se me hace como el doble de dulce. Entonces, por eso es que manejo siempre todas mis bases para colocar el fondant. Todas son de chantilly. Ninguna lleva buttercream. Ni chocolate tampoco manejo. Ahorita se los muestro si gusta. Aquí voy a ponerle bien. Voy a fijarme muy bien hasta dónde. Y es hasta aquí, hasta donde voy a llegar. Queda bien bonito, chicas, muy elegante, queda hermoso este trabajo. Es como si hiciéramos un encaje, algo así se me hace. Y le da mucha elegancia a su trabajo, chicas. Preguntan que si hay que mantenerlo en el refrigerador. ¿El chantilly o el pastel? Todo podemos mantener en el refrigerador, chicas. Miren. Ahorita retiro ya. Un saludito a Yamilet, que es la que nos está leyendo, chicas, los textos aquí. Gracias a Yamilet, que nos apoya aquí en el grupo. Ya retiré. Quito mi agujilla que estoy utilizando. Quito la chinche, estas chinches que utilizamos de oficina. Y retiro esta. ¿Que si el fondant es qué? Igual que la mazapán. No, es diferente, chicas. Miren cómo nos queda. Qué hermoso, qué bonito efecto nos da.
y esta va a ser mi parte de enfrente, ¿ok? Ahora voy a trabajar mi siguiente pan. Ahora voy a trabajar un pan número 6. Lo hice en dos tamaños diferentes. Otra te escucho. Lo hice en dos tamaños diferentes, chicas, para que veamos que podemos trabajar, si es nuestra misma altura, en medidas diferentes. Ahora sí, Yamile. Pregunta que si el chantilly en lugar caluroso, ¿qué tiempo dura la misma? En un lugar caluroso, mínimo hay que exponerlo, tenerlo refrigerado previamente por unas 4 horas mínimo. Si yo voy a trabajar mi pastel todo de chantilly, lo hago y lo refrigero 4 horas o 5 horas, el mayor tiempo que pueda, antes de exponerlo al calor. Y ya expuesto al calor, lo podemos tener hasta 4 horas, siempre y cuando no sea el sol que le dé directo, ¿ok? Nomás con que no le dé directo el sol. Este tiene pan es pan de mantequilla, pan de vainilla, perdón, los dos, y tienen relleno solo fresa, así es como me lo pidieron. Está bañado con 3 leches. Y aquí voy a ponerlo. Recuerde, esto es muy importante, ¿ok? Siempre hacia arriba, miren. Siempre hacia arriba. Yo lo que hice para colocar el fondant, chicas, es que primero lo forré de crema chantilly, después alargué mi fondant, lo estiré, tomé la medida del ancho, hice el corte y luego nada más lo puse, dejando la parte de arriba sin fondant, ¿ok? Esta parte de arriba así. Así la quiero dejar totalmente nada más con crema chantilly. No le puse fondant en la parte de arriba porque quiero que me dé este efecto, este acabado, miren, este acabado recto. Pregúntate si con merengue podría salir el impacto. Con merengue no lo he calado. Con merengue no lo he calado. Podemos hacerlo, claro que sí, si gustan pueden practicarlo. Ahí sí no les puedo ayudar mucho, merengue no lo he utilizado para esto. Pero les digo, si alguien ha utilizado el merengue para ponerlo en el stencil, please, ahí les encargamos que nos contesten para sacar estas dudas de las chicas. Miren, siempre hacia arriba, ¿ok? Miren, hacia arriba. Preguntan que si para poner el fondant también se puede con crema chantilly o tiene que ser para... Yo utilizo pura crema chantilly, chicas. Lo que hago para hacer la crema chantilly mantequillada es que le doy un mayor tiempo de batido, entonces endurece un poco más mi crema y por ende le quita la humedad. Y eso es lo que hace que al colocar el fondant no me lo humedezca. Entonces, es muy importante hacer la crema mantequillada. Voy a poner para acá para que no estorbe ahorita. Aquí está, miren. Les recuerdo siempre hacia arriba, chicas. Nunca hacia los lados. Para evitar traernos las partes de las florecitas, los petalitos de las flores o de la figura que estamos trabajando, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de crema chantilly utiliza para cubrir el bizcocho? Ahorita les digo cuál es la que utilizo, ¿ok? Cuando yo voy a retirar el exceso, chicas, voy a utilizar un alisador y lo voy a hacer suave, ¿ok? No voy a hacer mucha presión. Es nomás para retirar el exceso. Suave. No hago mucha presión porque si hago presión, lo que voy a hacer es que voy a embarrar entonces hacia adentro del stencil y no me va a dejar que mi figura salga bien. Voy a quitar mi hojilla que estoy utilizando para apoyarme.
pregúntame cuál es la receta para hacer crema de mantequilla. Crema mantequillada. Yo lo que hago muchas de las veces, dependiendo del tipo de chantilly que voy a utilizar, le puedo poner también queso crema para que me quede más amantequillada, ¿ok? Aquí me quedé y voy a continuar con esto. Si se fijan, miren, es el ancho justo de mi pan. Justo el ancho de mi pan el que estoy utilizando, miren. Ahorita les digo más o menos cuánto es lo que mide este stencil. Lo jalo, chicas, siempre hay que jalarlo para ayudarnos a que se acomode mejor, ¿ok? Y voy a poner aquí mi agujita. Y no quiero estropear mi pan. Me apoyo siempre jalando, acuérdense. Por eso tengo aquí, yo ya fijo mi stencil para poderlo jalar. Por supuesto que no lo voy a jalar mucho porque entonces se me va a venir, ¿ok? Y fíjense, miren, ¿cuánto mide de alto el stencil? Mide aproximadamente 4 pulgadas. Este es lo que mide de alto mi pan y es lo que mide de alto el stencil. Miren, chicas, yo voy a decirles cómo hago, ¿ok? Yo pongo el queso crema a temperatura ambiente, mínimo una hora antes de utilizarlo, ¿ok? Lo pongo a cremar. Cuando se está cremando, le pongo un chorrito de vainilla, unas 2 o 3 cucharadas de azúcar glass, y ya que esté bien cremadito, entonces le pongo mi crema chantilly. Es la crema chantilly que yo manejo, chicas, ¿ok? Si vas a trabajar una barrita de 8 onzas de queso crema, vas a trabajar una taza de crema chantilly para poderlo amantequillar. También ese nos sirve como relleno, chicas, es el cream cheese. Como hacen el cream cheese, así es la crema que se usa mantequillada para poner previo también al forro de fondant o también para utilizarlo aquí en los stencils. Siempre les recuerdo hacia arriba, ¿ok? Hacia arriba, revisando muy bien que vaya todo nuestros orificios de los diseños bien cubiertos de crema chantilly. Hasta aquí. Voy a ponerle un poquito más aquí. Estoy poniendo ya por terminar. Y voy a retirar excesos. Recuerdo, sí, ligeramente. Ahorita reviso cuántos son en centímetros, ¿ok? Les decía que son 4 pulgadas de ancho porque mi pan es de 4 pulgadas, de alto. Ahorita les digo en centímetros. Miren cómo aquí, donde ya terminé y empieza el anterior, solamente lo dejo libre, miren. No lo pego, ¿ok? Miren, no pego mi stencil, miren. Para evitar que me arruine mi decoración anterior. Hasta aquí nada más lo dejo. ¿Okay? Y de centímetros mide el stencil. ¿10 centímetros de alto mide mi stencil? Igual mide mi pastel 10 centímetros de alto, o 4 pulgadas. Voy a quitar mi agujilla, esta que estoy manejando. Retiro bien, retiro despacio para no embarrar mi pan. Miren, qué bonito. Y retiro acá. Y miren. Ya no voy a utilizar estas piecitas y las guardo.
Y este es mi stencil, mire. Y miren cómo queda. ¿De qué número es el molde qué? Del pastel. Este es número 6. Y este que manejé ahorita es número 8. Mande. El queso crema nada más. La crema, acuérdense que debemos de sacarla del refrigerador y utilizarla. El queso crema sí debe de estar a temperatura ambiente mínimo una hora previa que lo van a utilizar. Voy a agarrar mi pan. El fondant y en crema chantilly, chicas. Perdón, en fondant y en crema buttercream. En chantilly todavía no lo he calado, chicas, ¿ok? Miren. Y voy a colocar mi otro pan, que lo quiero en el medio. ¿Preguntan que si no se consiguen los stencils? Los stencils, chicas, pueden trabajarlos aquí, pueden conseguir, a ver si tiene Marisa aquí. O ver si lo podemos conseguir ahorita, si gustan ahorita que nos desocupemos, les puedo decir por inbox dónde los podemos conseguir, ¿ok? Déjenme limpio bien toda mi área para terminar el decorado, miren. Miren qué bonito se ve. En el color base clara y en el color base un poco más oscurita, miren. Los tonos, qué hermosos. Sí, ya le había puesto un soporte, chicas. Le puse popotes de soporte. Les voy a enseñar los popotes que manejo. Estos son los tipos de soporte que manejo, chicas. Estos popotes. Este pastel aproximadamente es para 30 personas, 35 personas. El precio más o menos es de unos 80, 90 dólares, ¿ok? Es más o menos el precio que se da aquí en De Boca en Boca Cake. Luego, miren, yo voy a trabajar de decorado estas cadenitas. ¿Okay? Ustedes le pueden poner, o de estas cadenitas, lo que gusten ustedes ponerle. Yo voy a trabajarle aquí. Los popotes yo los compro en la tienda del 99 Cents. Ahí es donde los compro, chicas. Miren, voy a trabajar. Cadenitas aquí para ponerlas, para darle varios. Estaba en una base, tiene una base de cartón abajo, chicas, ¿eh? El pastel del número 6. Estas no son comestibles. Es muy importante recordarle a su cliente cuando lo que van a ustedes a trabajar no es comestible, decirle al cliente, hacérselo ver, ¿ok? Y voy a trabajar otra aquí. Voy a trabajar otra más larga, a ver. Voy a trabajar otra más larga. Esto es decoración de ustedes, chicas, ¿ok? Es su creación. Si quieren ponerle la cadenita, se la ponen. Si no, pues no se la ponen, ¿ok? Miren. Y se pega en el mismo chantilly, en el mismo fondant, se va pegando, miren. Yo le hice esas detallitos para que se vea bonito y voy a trabajar esta flor. ¿Ok? Puedo trabajar esta flor aquí. O puedo trabajar algo más contrastante como esto. Todo depende del diseño que ustedes quieran poner o de lo que su cliente les esté pidiendo, chicas. Eso es muy importante, ¿ok? Lo que su cliente les pide. Gracias, chicas. Y lo que yo hago siempre que voy a colocar una flor para que mi flor quede muy bien, muy fija, es que yo pongo una base de crema.
¿Qué? No, chica, la flor no es comestible. Estoy trabajando. Lo que es el collarcito este que le estoy dando este efecto de collar y la flor no son comestibles. Ups. Sí, la crema que ustedes utilicen, chicas, las cremas que ustedes utilicen para sus pasteles, esa crema pueden utilizar. Ups. Miren. Ya colocan su flor. A mí me gusta siempre, no sé por qué me gusta trabajar mucho un poquito como de lado. ¿Okay? Y le voy a poner un feliz cumpleaños porque mi clienta y cumpleaños. Miren. Podemos trabajar aquí, podemos ponerle una flor, de hecho en la parte de aquí de arriba, algún detalle o algo. Pero ahorita le vamos a trabajar con una florecita ahí. Que recargue nuestro... Para que recargue aquí, cubre un poco lo que es nuestro palito del... El palito de nuestro birthday topper. Le vamos a poner algo, ¿ok? Y podemos trabajar como un churrito. Miren. Pregúntame si Coma quiere los extensibles. Miren. Algo que cubra un poco lo que es tu, el palito de su... Mira, los stencils los adquieren, no sé si los tenga Marisa, chicas, aquí ahorita voy a averiguarles y si no me envían please un texto y ahí les puedo decir cómo lo podemos conseguir. Y voy a hacerle, miren, una roseta aquí. Puedo manejar la roseta del mismo azul o puedo manejarla blanca como la estoy manejando. Algo nada más que nos ayude a tapar el topper, el palito del topper, o podemos meterlo hasta abajo, que regularmente, chicas, a mí no me gusta, a mí me gusta trabajarlo así, que quede alto el topper. Pero eso, como les digo, ya va a ser gusto de ustedes. Pregunta que si cómo pueden ver el video desde el principio. Aquí queda grabado en el grupo, chicas. Aquí queda grabado en el grupo y lo pueden ver, miren. ¿Okay? Y qué voy a hacer ahora, voy a trabajar los bordes de mi pastel, el borde nada más de la unión de mi segundo pan. ¿Okay? No voy a trabajar, es crema chantilly y después forrado con fondant. Solamente voy a trabajarle unos pequeños besitos porque no quiero que mi borde quede así. Y no quiero ponerle algo muy alto porque no quiero que me distorsione el trabajo del stencil. Algo ligero. El color turquesa así lo compro, chicas, ya. Ya lo compro así, les digo. Igual pueden, en lugar de trabajar una flor de chantilly como la que yo le trabajé arriba, una roseta, pueden trabajarle también, chicas, una flor igual al azul que estoy manejando abajo, o ya es cuestión de su gusto para decorar, ¿ok? Y le voy a poner... Nada, nada le pasa, chicas. Nada. Yo trabajo casi todo mis trabajos de fondant están forrados con chantilly. Lo más que recuerden, siempre cremo. Siempre cremo mi.
mi chantilly antes de ponerlo para que me quede un poco más espesito y me ayude a que no me quede tan líquido, pues. Y le voy a poner unas pequeñas bolitas plateadas de este, o pueden ser blancas. Yo le voy a trabajar de las dos, plateadas y blancas, nomás para darle un efecto a tu pastel, chica, ¿ok? Una que otra aquí. Y listo. Hemos terminado el día de hoy nuestro pastel, chicas. ¿Qué les ha parecido? Igual podemos trabajar con la misma cadenita que pusimos aquí, como ese tipo collar. Podemos trabajarlo en todo el borde, ¿ok? También. Y miren, hemos terminado nuestro pastel el día de hoy. Hemos